4 de enero del 2020, también les presentamos un resumen de lo que se vivió en el tradicional karaoke navideño de HCH en la Villa Olímpica. Acompáñenme. Y en esta ocasión le tocó a los consentidos del hogar. El karaoke infantil de HCH es uno de los favoritos, ya que se demuestra el gran talento que tienen estos pequeñitos. Iniciamos con la participación de Dayana Gómez, quien nos deleitó con la canción Rey de Cristín de Clario. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran Yo Soy. Seguido Helen Charlotte con la interpretación Me Gustas Mucho. Me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Con un buen tema, Se Fue de Laura Pausini en la voz de Carolina Rodríguez. Daniela Flores con la canción La Silla Vacía de Yolanda del Río. Tuve que mentir por no hacerlo sufrir y me tocó llorar sangre del alma mía. No pude decirle que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tu sí. Con una espectacular voz, Helen Tejada nos deleitó con la canción La Cigarra de Linda Rosal. Ya me canso de buscar un amor correspondido. Con un movimiento de caderas al estilo de Selena Quintanilla, Génesis Palma interpretó la canción Como la Flor. Como la flor, como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó y yo sé perder. Pero ay, cómo me duele. Una de las canciones más sonadas en el karaoke de HCH fue A Través del Vaso, en esta ocasión interpretada por el talentoso Henry Barahona. Dime, cantinero, ¿sabes de penas? A los cuantos tragos me olvidó de ella. Ella me cambió por unas monedas. Sentimiento muy romántico, Adalberto Rodríguez se presentó ante el público con la canción Noviembre sin ti. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón. Moisés Flores con la interpretación La Mochila Azul. Desde Choloma, Franklin Gómez se presentó con la canción La Mugrosita de Pedrito Fernández. La vida tiene cositas que no consigue el dinero. De las cosas más bonitas es un cariño sincero, como el de la mugrosita de donde vivía primero. ¡Fuertes aplausos!
karaoke infantil de HCH estuvo muy reñido, pero por decisión del público, seleccionaron a Charlotte Vanegas como ganadora del segundo lugar del karaoke infantil. Me siento muy feliz, alegre por haber ganado este premio. Le doy gracias a Eduardo Maldonado y a Karaoke de HCH por haberme dado la oportunidad de participar. Llevándose los 5.000 lempiras en efectivo, obteniendo el primer lugar, ganándose el apoyo del público, fue Helen Tejada, quien muy agradecida y feliz recibió sus 5.000 lempiras en efectivo. Y quiero morir cantando como muere la cigarra. Pues muy bien, y también gracias a Dios que él me acompañó mucho para que yo pudiera llegar. Y así fue lo que se vivió en el tradicional karaoke navideño de HCH. Recuerde usted, hoy sábado tiene una cita pendiente con nosotros en punto de las 7 de la noche en la Vía Olímpica. No se puede perder esta gran gala.